Este webinar está dirigido pues, a toda la comunidad de Seguridad Social, miembros del CIS, de la Conferencia Interamericana y del Centro de Estudios Interamericano de Seguridad Social. Agradecemos que las preguntas se hagan por escrito a través del chat. Ustedes podrán, los participantes, hacer sus preguntas directamente a los miembros que tienen, a los expositores, que los tienen en su chat listados, y que estas preguntas se hagan pues, por escrito y ellos la leerán, contestarán al final de la sesión cuando los tres hayamos terminado de presentar, haber hecho nuestra intervención. Muchísimas gracias por participar y damos inicio pues, con nuestro primer expositor, el actuario Andrés Ulate Acuña. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Hola, don Luis y don Luis. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todas las personas que organizaron. Es un increíble esfuerzo y espero que valga la pena para las personas que están dándonos su tiempo. Hablando de tiempo, mi manera de exponer, normalmente trato de hablar poco, ir al punto y dar espacio para preguntas. Así que si ustedes tienen preguntas después, será un placer contestarlas. Entonces, acá tengo mi presentación y en la presentación vamos a ir a algo muy simple. Yo tengo una tesis que está mal escrita, además, pero bueno, los acentos a cierta hora de la noche se olvidan y simplemente es decir, la evaluación actuarial es tan importante que no se puede dejar en la mano de los actuarios. Así de simple. Obviamente los actuarios tienen que participar en la protección social y en la evaluación actuarial, pero no puede ser exclusivamente un negocio de actuarios. ¿Por qué? Porque es nuestro producto más visible. Después, debemos reflexionar la naturaleza de nuestro trabajo al interior de la seguridad social para aprovechar las oportunidades que nos da la evaluación actuarial. La evaluación actuarial es nuestra manera de tocar la puerta, de ser reconocidos. Es lo que nos hace ver ante mucha gente. No es nuestro único trabajo y a veces siento que no es nuestro trabajo con más importancia o el trabajo que tiene más oportunidad de hacer un cambio. Pero si queremos tener un trabajo que haga cambios, que tenga importancia y lograr la posición que nuestra profesión desea en el seno de la protección social, necesitamos lograr que la evaluación actuarial sea buena. Así de simple. Entonces, sobre esto, si ustedes están de acuerdo, pueden dejar de ver el video ya mismo y volver en unos minutos, pero si no, voy a dar mis argumentos. Entonces, nuestro producto de mayor visibilidad. Ahora, la visibilidad es una espada de doble filo. Te hace famoso, te hace conocer, pero te hace ver por mucha gente y no puedes escoger quién te ve. ¿Qué pasa con esto? Nuestro público ahora de una evaluación actuarial en un país no es la junta directiva. No es ni siquiera el seno institucional. Las evaluaciones actuariales son vistas por todo el público. El país busca esto. La prensa busca la manera de presentar los resultados de la evaluación actuarial. Eso implica que lo que nosotros hacemos debemos adaptarlo a este público. No pensar que el público es el que era tal vez algunos años antes. Y debemos ser nosotros los narradores que pueden presentar estos resultados de una manera que sea entendido y que nuestro mensaje de fortalecimiento de los principios de la protección social pase a través de esto.
Porque si nosotros no somos los que damos este mensaje de una manera correcta, otra persona lo dará. Y tal vez no de una manera correcta. O intereses en contra de la protección social, que los hay en todos los países, podrían utilizar nuestro trabajo y nuestras buenas intenciones por la protección social en contra de nuestras instituciones y sus principios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer nuestro mensaje, entender bien, como actuarios, los principios de la protección social son una parte fundamental de nuestra formación, no es un extra. Tenemos todo el conocimiento matemático del mundo, pero si no sabemos los objetivos de la institución donde estamos, debemos replantearnos si estamos bien en la institución donde estamos. Después, si queremos nuestro mensaje que vaya al público, necesitamos enmarcarlo en una historia. No podemos llegar con un mensaje técnico, números y esto. Necesitamos una narrativa y una manera de transmitirlo a través de la evaluación actuarial. Finalmente, ajustar nuestra narrativa al medio y al público que nos interesa. Y si es ajustarlo 100 veces, ajustarlo 100 veces. Es nuestra obligación llegar con el mensaje correcto a las personas correctas para que nuestros principios y nuestro mensaje llegue a calar. Si no, estamos perdiendo. Ahora viene el otro punto. Para hacer todo esto es un trabajo de tiempo completo. Y si por fuera de eso debemos mantener modelos actuariales, preparar nuestras herramientas matemáticas y todo eso, no podría ser, si queremos también dormir de vez en cuando, no podría ser una persona que haga todo esto. Entonces, que hay que buscar ayuda. Y esto quiere decir oficina de prensa, ojalá diseñadores gráficos, tenemos que hacer que las evaluaciones actuariales se vean de calidad, porque es lo primero que la gente ve. Si presentamos un documento que parece que fuera hecho en WordPerfect, estamos perdiendo. Perdón al público que no entendió WordPerfect, damos unos minutos para que lo googleen, es un poco la barrera generacional y todo esto. Y las infografías, todo esto. Necesitamos conocernos el lenguaje gráfico que la gente necesita, porque los comunicados de prensa, las infografías, los gráficos, es lo que la prensa puede tomar. Y si los hacemos bien, nuestro mensaje va con ellos. No hay que menospreciar la capacidad de los gráficos para presentar nuestro mensaje. Entonces, eso es la primera parte de las ideas. Bueno, segundo, solo una carta de presentación. Nuestro trabajo no empieza y no termina en la evaluación actuarial. Pero si la hacemos bien, ganamos reputación, y la reputación que una dirección actuarial o un equipo cuantitativo en cualquier institución de protección social desea y debería tener es el repositorio de conocimiento técnico de la institución. Es ahí donde se hace el trabajo que justifica las decisiones. Pero si fallamos en la evaluación actuarial, no va a ser ahí donde la gente desarrolla esto, ¿no? Si nuestros trabajos se ven viejos, si nuestros gráficos se ven anticuados, si no se comunican bien los resultados, probablemente se va a buscar a un consultor o a una firma para que haga los estudios. Y es una oportunidad perdida para las personas en la protección social. El conocimiento en la casa, que se puede mantener en la casa, es porque al fin y al cabo, entendámoslo, los actuarios en protección social estamos ahí para afectar política. Ojalá para afectar política de manera positiva, defender los intereses de los asegurados,
y generar un mejor futuro en términos de protección, en términos de oportunidad, en términos de salud. Entonces, estamos a cargo, no durante un gobierno, sino durante una vida, mucha gente, de la maquinaria más potente de repartición de recursos de cualquier país. Hay que aprovechar esta oportunidad. Hay que hacer lo mejor de esa maquinaria y es a través de un trabajo técnico adecuado que podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es la otra parte? Si ustedes me dicen que las valuaciones actuariales generan reformas, no les creo tanto. Las valuaciones actuariales y las reformas nunca llevan el mismo tiempo. La temporalidad es diferente. Las reformas se hacen con muchas veces con tres páginas que salieron de una llamada de un director pidiendo justificación para algo. Esas tres páginas hay que hacerlas en casa y hay que hacerlas bien. Pero para recibir esa llamada debemos triunfar en la evaluación actuarial. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no podemos pensar en la evaluación actuarial como el gran plus ultra de nuestro trabajo. Pero debemos pensar que es necesaria para eventualmente poder demostrar al mundo toda nuestra caja de herramientas cuantitativas que debemos tener, porque sean dos páginas, o sea, una evaluación actuarial de 200 páginas, no es negociable la calidad del trabajo actuarial. Y por eso hay que buscar herramientas de proyección que sean las más adecuadas, y las más fuertes y las más flexibles. Entonces, para eso creo que debemos trabajar juntos y es una de las partes de mi trabajo dentro de la OIT. Salió una publicidad acá, pero bueno, fuera de eso, espero que esto dé reacciones y preguntas. Y si me queda algo de tiempo, pues solo doy las gracias y paso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, actuario Andrés Acuña. Muchísimas gracias por su participación. Por economía del tiempo, pues mis reflexiones y comentarios los haré al final, conjuntamente con ustedes, obviamente, un intercambio de ideas. Pero le voy a pasar la palabra al actuario Luis Argüello para que él haga también su presentación y entonces podamos continuar con el desarrollo del webinar. Muy buenos días a toda esta audiencia, a los colegas que estamos reunidos en este momento. En primera instancia, pues darle las gracias a la conferencia por permitir exponer ante esta selecta audiencia. En segundo, pues agradecer igual a la conferencia por los esfuerzos que ha hecho en los últimos tiempos por darle mayor visibilidad y vigencia al trabajo actuarial. Un trabajo que considero que, pues, en los últimos, a través del tiempo, no ha tenido la relevancia y la importancia necesaria. Pero a través de la comisión de actuaría y las diferentes actividades, pues, la conferencia ha intentado darle un poco más de visibilidad. Ahora, que el tema que nos tiene reunido en estos momentos es la importancia de la evaluación actuarial en los sistemas de pensiones de la seguridad social. Como sé que no todos los aquí presentes son expertos en temas actuariales, no todos tienen los conocimientos básicos de lo que es el trabajo actuarial, la teoría actuarial. Parte de mi presentación va a ser llevarle a ustedes un poco de la relevancia del trabajo o la naturaleza en que consisten las evaluaciones actuariales dentro de las instituciones de seguridad social. En este caso, el título nos habla específicamente de sistemas de pensiones, pero como sabemos, las evaluaciones actuariales están relacionadas con todo el trabajo actuarial. Entonces, es más de tema general. Para hacerlo de manera un poco más sencilla la explicación, voy a tomar prestada la analogía de un colega, el cual nos explicaba muy ilustrativamente cómo considera él la relación entre el seguro, la seguridad social y los actuarios.
él nos hablaba del ejemplo de un médico. Nosotros cuando nos sentimos mal, cuando sentimos algún síntoma de enfermedad o cuando pensamos que en un futuro cercano nos puede caer una, podemos caer en algún estado de enfermedad, lo que hacemos nosotros es buscar al médico. El médico viene, nos hace una entrevista, nos hace diferentes chequeos médicos y nos dice cuál es nuestro estado actual de salud. Entonces, y después de eso nos emite sus recomendaciones y nos dice, deberías de tomar este medicamento para este padecimiento, deberías de hacerte tal examen para darle seguimiento al problema que estás teniendo o vas a tener. Entonces viene y nos entrega esa documentación. Siguiendo la analogía, obviamente el actuario es el papel del médico. Y los sistemas de seguridad social son el paciente que llega a nosotros y nos pide, a ver, este es mi estado actual, estas son las prestaciones que yo otorgo, estos son mis ingresos, estos son mis egresos, este es mi esquema prestacional. ¿Cómo consideras que voy a funcionar en el presente, en el corto y mediano y largo plazo? Entonces el actuario viene con la estadística y la información que tiene a mano y hace un chequeo general del paciente, del sistema de seguridad social. Hace sus recomendaciones, emite sus resultados, etcétera, etcétera. Pero en toda esta analogía, ¿qué papel juega una evaluación actuarial? Una evaluación actuarial tiene doble sentido en este punto. El primero, la evaluación actuarial funciona como un método diagnóstico. El actuario viene, revisa las prestaciones que el sistema está otorgando, revisa la prima de cotización cobrada, revisa el número de asegurados adscritos, revisa todas las características del sistema en general. Y viene el asegurado y el actuario y da un diagnóstico y dice, ok, estás en muy buen estado, se esperaría que las variables, cómo se comportan en la actualidad, haya una estabilidad económica y financiera en el corto y mediano plazo. Entonces, por otro lado, estamos trabajando mal, se espera que entremos en déficit actuarial en un futuro cercano, por lo tanto estamos en problemas y la institución requiere hacer cambios. ¿Y en qué consisten estos cambios? Viene el otro papel de la evaluación actuarial. La evaluación actuarial funciona como una receta. Esta receta consiste en, ya diagnostiqué, ya dije, tienes problemas, quizás están ingresando demasiados asegurados con relación a lo que deberían estar ingresando. Mi recomendación es esta, o la prima de cotización está muy por debajo de lo que realmente debería estar siendo cobrada, los beneficios son muy elevados para la prima que se está cobrando. Entonces el actuario viene y elabora una receta, una lista de recomendaciones a través de la cual deberían de ser, como decía el actuario Ulate, debería en teoría de llevar a un sistema, a un proceso de reforma. Lamentablemente no siempre ocurre así, van los tiempos y procesos son diferentes, pero esas reformas se encuentran en la receta que viene contenida en la evaluación actuarial. Pero podríamos preguntarlo, ¿realmente es necesario una evaluación actuarial? ¿Es realmente necesario presentar un documento en el que me diga cómo está el sistema de seguridad social? Y hago esa pregunta porque muchas veces este documento que se emite de la evaluación, lo que se hace es archivarse y guardarse y simplemente usarse como referencia en futuro estudios, pero no tiene una función como tal en la práctica. En la teoría debería ser un documento de vital importancia para el funcionamiento, pero podemos decir, ¿es necesaria? ¿Hay alguna ley o algo que nos obligue a llevarla a cabo? Y entonces tendríamos que ir al documento o al convenio que nos tiene en este momento convocados a través de la Semana de la Seguridad Social. El convenio número 102 de la Seguridad Social estipula que cada Estado miembro deberá garantizar cuando fuera oportuno que los estudios y cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio establezcan periódicamente y en todo caso previamente con la aplicación de las prestaciones, de las tasas de cotización al seguro o impuestos destinados. Como podemos ver, el convenio 102 nos habla de la realización de estudios y cálculos actuariales. Obviamente, estos estudios y cálculos actuariales, aunque no todos están contenidos en una evaluación actuarial, sí son la principal forma en la que se muestran los estudios. ¿Y cuándo se deben de realizar? Se deben realizar previo, no posterior. No deberíamos de ser reactivos, deberíamos de ser proactivos. Debería ser previo a cualquier modificación de las prestaciones, tasa de cotización o cualquiera de las prestaciones cubiertas. Ahora, para profundizar un poquito más de lo que es la seguridad, las evaluaciones actuariales dentro del mundo actuarial y la seguridad social,
Les voy a hablar un poquito de lo que es el trabajo actuarial, denominado servicios actuariales. Dice que los servicios actuariales están orientados a la evaluación económica y financiera de las relaciones donde existe una obligación adquirida con un tercero, cuya existencia puede ser consecuencia de la ocurrencia de un suceso futuro, la cual genera una salida de recursos económicos. Desglosando este primer párrafo y adaptándolo al tema que estamos estudiando, hablamos de existe una obligación adquirida con un tercero. En este caso, obviamente, la Seguridad Social, desde el momento en que acepta asumir la contingencia y los riesgos sobre un asegurado, y inmediatamente está adquiriendo una obligación con ese asegurado. ¿Cuál es la obligación que adquiere? La institución está prometiéndole al asegurado que va a ocurrir la contingencia cubierta, y el asegurado cumple los requisitos establecidos, él va a darle acceso a los beneficios. Por ejemplo, en el caso de pensiones, como estamos hablando, si yo llego a la edad de jubilación y tengo los requisitos necesarios para jubilarme, entonces la institución estaría obligada a darme una pensión por vejez. Y en el caso de un accidente o una enfermedad que me deje en estado de invalidez, la institución se obliga a darme una pensión de invalidez. Y en caso de fallecimiento, pues obviamente darle una pensión que le dé cierta estabilidad, quizás no total estabilidad, a mis supervivientes. Algunos de los servicios actuariales, no son todos, pero sí los más usuales ha solicitado a nivel global, es la evaluación actuarial, la auditoría actuarial y la opinión o dictamen técnico. En este momento, tal como hemos venido hablando, lo que nos interesa hablar es sobre la evaluación actuarial. ¿Qué son las evaluaciones actuariales? En la Seguridad Social, las evaluaciones actuariales tienen como propósito establecer un diagnóstico. No sé si recuerdan la analogía que hicimos al inicio entre el médico y el paciente y el papel de la evaluación actuarial. Aquí nos reitera, la evaluación actuarial es su propósito hacer un diagnóstico, es decir, indicarnos cómo está la situación financiera actual y la esperada en el corto, mediano y largo plazo en función de las prestaciones. Es decir, hacer un diagnóstico tipo médico para determinar si la institución en el presente, en el futuro y en el mediano y largo plazo contará con esa estabilidad y esa económica y financiera que se espera. Además, se dice que son estudios cuya finalidad es garantizar que el régimen de seguridad social goce de buena salud. De nuevo, regresamos a la analogía. Nada más que en este momento, como hablamos de instituciones y de organizaciones, estamos hablando de buena salud financiera. Y suelen estar estipuladas en reglamento y llevarse a cabo cada 3 o 5 años. Regularmente, y según mi experiencia, las instituciones están haciendo las evaluaciones actuariales cada año. Incluso algunos países hacen evaluaciones a nivel interno dentro de las instituciones y evaluaciones contratadas con asesores externos para poder hacer un contraste entre los diferentes estudios. ¿Qué es lo que esperaríamos que una evaluación actuarial nos brinde al momento de nosotros leerla y ver este contenido? Y tal como el actuario Ulate nos decía, debería ser presentado de la manera más didáctica y más entendible para que todo aquel que tenga acceso a ella pueda verla. ¿Qué debería buscar la persona cuando tenga acceso a una evaluación actuarial? Si el actuario llegó a la conclusión de que existen deficiencias de diseño o de funcionamiento, es decir, al momento de estructurarse el sistema como tal, hubo fallas al momento de determinar el diseño que debería utilizarse, o en el momento que está funcionando, existen vicios en algún área de su funcionamiento, de su gestión. Además, en segunda instancia, deberíamos de encontrar si el sistema de financiación aplicado es el correcto o hay alguna falla en el momento de su desarrollo a lo largo de la existencia del seguro. Deberíamos de contar con los ingresos y egresos de la institución y determinar si estos son lo suficientes o están siendo insuficientes, y producto de esto podríamos estar cayendo en un déficit actuarial. Otro tema muy importante es el costo y la eficiencia de la administración. Decimos esto porque ocurre en muchas instituciones que el aparato que administra las gestiones de las prestaciones de la Seguridad Social es muy grande y es ineficiente, y se da la situación de que el gasto administrativo tiende a representar un porcentaje muy elevado de los ingresos. Entonces el actuario debe hacer la recomendación de analizar tanto la razón de por qué el elevado gasto administrativo y hacer la recomendación en torno a cómo resolver esa falencia. Luego, las políticas de inversiones y su rentabilidad. En este caso, sí tenemos una serie de limitaciones, principalmente porque lo que es política de inversiones muchas ocasiones está establecido en los reglamentos, en las leyes.
Por ejemplo, hay reglamentos que determinan en qué tipo de instrumentos financieros podemos invertir nuestras reservas. Si solamente se puede hacer en instrumentos nacionales, que no se puede invertir tal vez en la bolsa de valores, en Wall Street, si deseo invertir en Wall Street, y me dicen solamente puedes invertir en bonos del Estado, etcétera, etcétera. Y su rentabilidad, pues viene obviamente hablando viene de la mano de las políticas de las inversiones. Cuando hablábamos en la diapositiva anterior, que la evaluación debería permitir tener una imagen de cómo se están comportando los ingresos y los egresos de la institución. En algunos casos podemos encontrarnos con un escenario como el que tenemos en esta imagen. Tenemos el sub y baja, podemos ver que no se encuentran equilibrados y que los ingresos con relación a los egresos están siendo excesivos. A simple vista, y alguien que tenga acceso a esa información, lo primero que debería determinar es si las prestaciones que estamos dando se corresponden a la prima que estamos cobrando. Y si esa no es la realidad, les pongo el ejemplo de un sistema al cual tuve la oportunidad de hacerle la evaluación. En el momento en que hice la evaluación, apenas es un sistema de reparto y es un seguro de salud. Del total de ingresos, apenas se estaba gastando el 50% en tema de prestaciones de salud, en tema de prestaciones. ¿Qué significaba eso? Que todavía había un amplio margen por el cual se le podía otorgar acceso a mayor cantidad de prestaciones a la población. Y como estábamos hablando de un sistema de reparto, obviamente la reserva que se genera no debería ser el grueso de este dinero que está sobrando. Entonces lo que pasaba en la realidad es que parte de esos ingresos iban a subsidiar las demás ramas. Un actuario debe recomendar de que eso no se dé. O se nos puede presentar el escenario inverso, que los ingresos estén representando un peso demasiado elevado por los ingresos que estamos teniendo. Entonces ahí tenemos que identificar las razones por las cuales está ocurriendo eso, ya sea que la prima que estamos cobrando es demasiado baja, que el esquema prestacional es demasiado beneficioso, o manteniendo el ejemplo que les di ahorita del sistema que apenas usaba el 50%, en futuras evaluaciones y hubo cambios de administración, se decidió que se iba a empezar a otorgar, a abrir la llave para los beneficios. Entonces, luego se cayó en este escenario, un escenario en el cual los ingresos ya no eran suficientes para pagar las prestaciones que se estaban dando, porque al momento de abrir la llave no se determinó actuarialmente hasta dónde podía otorgarse los beneficios, simplemente se abrió como una medida política únicamente. Y la recomendación dentro de la evaluación actuarial debería ser esta: tenemos que buscar un equilibrio o una forma en la cual el sistema equilibre los ingresos contra los egresos, y eso nos permite tener una estabilidad económica y financiera, una sustentabilidad y una sostenibilidad en el corto y largo plazo. Como hemos venido hablando, y de manera resumida, las evaluaciones anteriores tienen algunos objetivos. Primero, hablábamos de hablar de la salud financiera actual y el probable desarrollo financiero de los sistemas. Luego, en vista de la sostenibilidad financiera a largo plazo del plan, establecer si están las tasas de contribución adecuadas o no. En tercer lugar, identificar razones de algún posible desequilibrio financiero actual o futuro. Como cuarto punto, cuarto de los objetivos debería ser asesorar al gobierno en cualquier, como vimos en el convenio 102, habla de que antes de tomar la administración que esté y el gobierno que esté gestionando, antes de tomar cualquier medida que afecte el equilibrio financiero de una institución de seguridad social, debería haber un estudio actuarial que respalde eso. Entonces, el trabajo de una evaluación actuarial del actuario es asesorar al gobierno sobre esas medidas a tomar y luego evaluar la idoneidad del nivel de beneficios previsto. Ya sea que en algún momento el sistema esté siendo excesivamente beneficioso o que el sistema esté dando prestaciones muy por debajo de lo que consideramos otorgar un nivel de vida digno a la población, entonces el actuario debería, a través de la evaluación actuarial, determinar si el nivel de beneficios es el idóneo. Ahora, algunos insumos de los cuales se puede alimentar una evaluación actuarial a través de leyes y reglamentos de cada país. En cada país regularmente la seguridad social viene incluso como un derecho establecido en las constituciones políticas.
Entonces, partiendo de la Carta Madre, que es la Constitución Política, se divide en leyes o reglamentos que deben de contener el perfil de beneficios, condiciones de acceso al beneficio y sistema financiero. Es decir, un actuario cuando se da la tarea de hacer una evaluación actuarial debe de conocer de primera instancia los reyes y reglamentos que regulan el sistema y en ese esquema, en ese marco legal debería de estar contenido el perfil de beneficios, las condiciones de acceso al beneficio y el sistema financiero utilizado. Además, contar con datos estadísticos de la población asegurada y los estados financieros de la institución. Deberá de contar con algunas hipótesis del desarrollo futuro, para eso deberá conocer el país en el que se está trabajando. Poner el ejemplo de una evaluación que estuve leyendo hace no mucho, de un país de la región centroamericana. El estudio determinó que era con población abierta, entonces determinó que la población, todos los nuevos ingresantes al sistema de seguridad social iban a tener una edad de 23 años. Y por ningún lado establece a qué se debe la decisión de tomar 23 años como edad de entrada. No se sabe si es la edad promedio de los ingresantes, no se sabe si es la sugerencia a nivel técnica global, no se determina. Por lo tanto, el actor sí debe conocer la realidad demográfica para determinar si ese 23 se va a ajustar a la realidad o puede darnos un sesgo sobre los resultados finales. Además, deberá conocer la realidad económica y financiera del país, contar con las bases biométricas con las cuales está trabajando la institución. Y por último, pero no menos importante, contar con un modelo de simulación. Por ejemplo, el más común a nivel, o el que más se escucha a nivel de seguridad social son los ILO, los que desarrolla la OIT. En este caso, hablando de pensiones, el ILO-PENS. Entonces es un gran apoyo el momento de realizar las evaluaciones actuariales porque nos permiten automatizar los procesos de simulación. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, como les decía el actuario Martínez, al final con gusto las estaremos contestando. Muchísimas gracias. La pregunta la podemos hacer, nuevamente le recordamos a la audiencia a través de el chat que tiene el mismo Zoom, la misma aplicación. Ahí usted puede, de hecho, dirigirle la pregunta directamente a cualquiera de nosotros si es el caso, ¿no? Continúo pues con esta jornada de presentación con respecto a la importancia de la evaluación actuarial en los sistemas de pensiones de la seguridad social. El enfoque que le voy a dar yo es un enfoque un poco más en el contexto de ver un poco el desarrollo que han tenido los sistemas de pensiones de la seguridad social, los diferentes modelos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, sobre todo para América Latina, y un poco un ejemplo de lo que pasa en Panamá, y al final nuevamente retomar todo lo que ha dicho Andrés y lo que ha dicho Luis Argüello en los elementos que necesitamos para poder hacer una evaluación actuarial y su importancia en cuanto a que es la fotografía en un momento dado de cómo están nuestros ingresos y gastos para poder financiar todas esas prestaciones económicas que este modelo de pensiones está ofreciendo a los trabajadores o a la población en general, en el caso de, obviamente, sistemas no contributivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero es que quiero hacer un poquito de historia, una revisión histórica de cómo la seguridad social pues, nos va llevando a estos modelos de pensiones y quiénes fueron sus precursores. En 1819, pues, Simón Bolívar hizo referencia a la seguridad social en su discurso ante el Congreso de Angostura, y en 1882 Otto von Bismarck en Alemania instauró el seguro social, y es el germen de los modernos seguros sociales conocidos en la actualidad, y obviamente de los modelos de pensiones de la seguridad social que en muchos casos hasta el día de hoy conocemos. En 1935 E.E.I. Mora instituyó los rasgos modernos de la seguridad social en la Social Security Act del Congreso de los Estados Unidos,
y en 1942 un poco más orientado hacia la salud, pero también viendo modelos de pensiones o viendo prestaciones de largo plazo, William Henry Beveridge en Inglaterra propone reformas profundas a la seguridad social y a los servicios sanitarios. De ahí que entonces nacen algunos principios de seguridad social que muchos países hemos adoptado, muchos países alrededor del mundo han adoptado, que generó la OIT, sobre todo el convenio 102, están intrínsecos, están inmersos, pero uno de sus principales principios de la seguridad social es la solidaridad, la universalidad, la equidad, la suficiencia, entre otros, ¿no? En Panamá, en la ley 51 que rige la Caja del Seguro Social, se adoptaron gran parte de estos principios, en su mayoría, pero cada país pues tiene su libertad de establecer los principios, pero todos enmarcados casi que en el que a mí me parece como el más importante, que es la solidaridad, y el otro, que en orden de importancia también debe ser de alguna u otra manera visibilizado, que es la universalidad. Entonces de allí surge los sistemas de pensiones, definiéndose en muchos casos como aquellos sistemas o mecanismos que proveen protección social a los trabajadores a fin de salvaguardar los ingresos futuros de las personas y de sus dependientes, ¿sí?, en las contingencias que se pueden presentar en la vida de este trabajador, entre esas la vejez, la invalidez y bueno, las contingencias de muerte que se pueden generar en un momento dado por la sobrevivencia, si es el caso, ¿no? En cuanto a estos sistemas de pensiones que estoy definiendo dentro de la seguridad social, todo se enmarca en una protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares, que lo mencionó en algún momento Andrés y también lo mencionó Luis Arguello, para asegurar el acceso a la asistencia médica y la seguridad del ingreso, en particular en el caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Y entonces, de aquí quiero pasar un poco a lo que un poco ya en la actualidad surgió en los diferentes países. Diferentes modelos de pensiones en América Latina, por ejemplo, el modelo de reparto, que está basado en un contrato intrageneracional, en que los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados o pensionados. El modelo paralelo, en donde los trabajadores deben elegir entre un sistema público o un sistema de capitalización individual. Ambos sistemas son excluyentes y conviven compitiendo. El modelo mixto, este modelo tiene un sistema público de reparto y uno de capitalización. Puede haber una combinación en un momento dado, pero básicamente le da la opción a los trabajadores, pues, en algunos casos, del ahorro para el retiro, pero mantiene el modelo de reparto como la base, el primer pilar, que le llaman. Y el modelo sustitutivo, que reemplaza completamente el esquema público de pensiones, que es un sistema de capitalización individual administrado por el sector privado, ¿no? Que es lo que tenemos realmente, o por lo menos agrupados en los más en los países que hemos visto que han ido desarrollando modelos buscando respuestas a una problemática que más adelante, o a algunas problemáticas que vamos más adelante voy a mencionar, y que por esto es la importancia de la evaluación actuarial, porque precisamente nos deja ver con claridad en un momento dado cómo está esta sostenibilidad de estos modelos de pensiones en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí un poco les comparto las reformas estructurales en los regímenes de pensiones de América Latina. Argentina en el 2008, entiendo que volvió a reparto. Chile en el 2008 hizo unas modificaciones a su sistema de cuentas individuales, pero que estableció un pilar que no vamos a entrar porque no es la discusión de este webinar en detalle, pero sí hubo alguna revisión de su sistema. Bolivia también hizo una reforma con un sistema sustitutivo, y los otros modelos que se mantienen en los países, pues, como ven, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Ecuador, Brasil, reparto, Paraguay, reparto, Cuba, reparto, Costa Rica, Uruguay, Panamá tiene un sistema mixto, no lo tengo en la lista, El Salvador,
tiene capitales de cuentas individuales de ahorro, sistema sustitutivo. Perú y Colombia tienen sistemas paralelos. Entonces, pero los colegas mencionaron, entre otros elementos, el tema demográfico. Yo estoy muy del señalar que uno de los, quizás el principal, en mi opinión, pero uno de los principales problemas que tenemos en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, que se deja entrever cuando hacemos la evaluación actuarial, tal como lo han explicado mis antecesores, es el tema de la expectativa de vida y el envejecimiento poblacional. Hace poco leí un artículo que se estima que probablemente la esperanza de vida al nacer a nivel de la región disminuyó 2 años con el tema del COVID. Sin embargo, si se fijan, la mayoría de los países está en rangos que superan los 75 años. Es decir, hombres y mujeres estamos viviendo entre 70 y 80 años más de lo que vivimos nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Sí? Esto quiere decir que a medida que avanza la tecnología médica y a medida que vamos encontrando nuevas formas para mejorar nuestra calidad de vida, que de hecho la seguridad social promueve y patrocina de una u otra manera precisamente esta calidad de vida, mejorar esa calidad de vida, vamos a alcanzar niveles mucho más altos en cuanto a las edades de vida o de expectativa de vida. Y eso crea un problema en nuestros sistemas de pensiones. De cualquier manera crea un problema porque tenemos que entonces ir calibrando en la evaluación actuarial cuando hagamos nuestros cálculos en los modelos de simulación, qué pasaría si efectivamente vamos calibrando un poco esas edades de retiro que tienen muchos, que son parámetros importantes en muchas de los sistemas de pensiones de seguridad social de nuestros países, ¿no? Entonces, en resumen, yo soy de la opinión que el envejecimiento poblacional y el riesgo de longevidad es una de las variables que inciden más en nuestra evaluación actuarial. Ahora bien, yo quiero traerles un ejemplo, el ejemplo de mi país, Panamá, con respecto a las diferentes prestaciones que damos en nuestro sistema de pensiones de seguridad social. Y más adelante voy a explicar un poco cómo es el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, ¿sí? Nuestro sistema de invalidez, vejez y muerte, nuestro programa de invalidez y vejez. Básicamente, pues, tenemos la pensión normal, en donde ahí hay anticipadas, pensiones de vejez proporcional, pensiones, indemnizaciones de vejez y rentas vitalicias. Tenemos la prestación de invalidez, tenemos sobrevivientes, pensiones para los viudos, viudas, hijas, madres y padres, tenemos subsidios y tenemos asignaciones familiares. Es una cartera, como bien, bastante interesante, en donde, y en mi opinión, muy amplia, que cubre gran parte de lo que hablamos un poco en el convenio 102, porque si se fijan no está el tema de desempleo, pero sí tiene, yo diría que más de un 80 o 90% de las que la OIT establece como que deben ser, como que las que se deben ofrecer en los países en materia de seguridad social, ¿sí? La protección social que deben tener nuestros trabajadores y la población en general, porque obviamente tenemos también un pilarcito que es no contributivo, donde damos asistencia social, que son otro tipo de pensiones, pero en el que tenemos como que el oficial, de los trabajadores que aportan para el financiamiento, tenemos todas estas prestaciones. Luego, ¿cómo se financian? Bueno, la ley establece lo que tiene que aportar el trabajador, lo que tiene que aportar el empleador y lo que tiene que aportar el Estado y algunos otros ingresos que tenemos adicionales, pero que no son significativos, porque definitivamente la cuota obrero patronal viene mayormente del trabajador y del empleado. ¿Sí? Entonces, como ven, Panamá es un país pequeño, sin embargo, a pesar de que la población no sobrepasa los 4.5 millones, actualmente estamos todavía
terminando de aplicar el censo que correspondía al 2020 lo tuvimos que aplicar pues por el efecto de la pandemia en el 2023, y estimamos que vamos a sobrepasar los 4.5 millones de personas. De esas 4.5 millones de personas, la población no cubierta, 1.87 millones, o sea, más o menos el 44%, y la población asegurada, 1.6, tal vez 1.1 millones, el 25% más o menos del total de la población. ¿Cómo está compuesto o el sistema mixto de pensiones que tiene Panamá? Bueno, es un sistema exclusivamente de beneficio definido, dice de capital de cobertura, pero en realidad, en la práctica, es un sistema de reparto, es decir, como lo definimos hace un momento cuando vimos los diferentes sistemas de pensiones que tienen los países, un sistema de reparto en donde los ingresos deben cubrir los gastos, ¿sí? Nunca logramos, pues, se logró realmente mantenerlo como un sistema de capitales de cobertura, y en la práctica, hoy por hoy, se convirtió en un sistema de reparto. Eso es una parte del sistema de pensiones. El otro es el mixto, que tiene un componente de beneficio definido y tiene un componente de ahorro personal, como lo habíamos definido hace un momento en el sistema de pensiones. Estos sistemas mixtos, pues sí, van a tener un componente de reparto, que es el de beneficio definido, y un componente de ahorro personal. A grandes rasgos, esto, viéndolo así, muy rápida y someramente, obviamente tiene sus particularidades, pero es para que tengamos una idea de lo que es un sistema de pensiones y lo que implica en un momento dado su financiamiento, y mantener entonces este equilibrio, como lo mencionó Luis y también lo mencionó Andrés, en el tiempo, para que sea sostenible, que ese es el gran reto que muchos actuarios tenemos en nuestras profesiones, de que se nos pide, dime cuál es la fórmula para que yo pueda mantener sostenible mi modelo de pensiones en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí otra vez un poco cómo son los aportes, ya lo había mencionado arriba, no es mayormente, pero sí quiero compartir con ustedes dos ejemplitos, y esto obviamente enfocándome en el asunto de la importancia de la evaluación actuarial. Y es que, por ejemplo, en Panamá, en el sistema de exclusivamente de beneficio definido, que es un componente de reparto, o sea, es el sistema de reparto solidario, si lo vemos individualmente, probablemente pudiéramos encontrar un hombre que en la edad de retiro panameño de Panamá podría acogerse a su vejez normal a los 62 años, pero que hemos estimado que puede vivir cerca de 15 años, ¿sí?, de acuerdo a la expectativa de vida, y que estas 240 cuotas que aporta en promedio le pueden alcanzar posiblemente, si lo vemos como una cuenta individual, 8 años, pero que después de los 8 años en adelante tendría que cubrir el seguro social. Pero claro, estamos hablando de un sistema de seguridad social en donde aplica la ley de los grandes números y el principio de mutualidad, y aquí es donde, por eso hacemos nuestra evaluación actuarial, para cuando hacemos todos los participantes, todos nuestros asegurados activos que están aportando, y vemos todos nuestras salidas y todos nuestros pensionados y jubilados que están adquiriendo derechos, vemos ese equilibrio financiero como está, ingresos y gastos. Lo mismo dice para la mujer, y también un poco enfocando el tema del asunto del envejecimiento poblacional en Panamá, que no es necesariamente igual en otros países, porque hace poco también estuve leyendo que en otros países, creo que en Costa Rica, por ejemplo, no estoy muy seguro, pero sí estuve leyendo en México, me parece, la mujer tiende a vivir más que los hombres. Pero en el caso panameño,
perdón, en México, entiendo que el hombre tiende a vivir más que la mujer. Pero en el caso panameño, la mujer tiende a vivir más que los varones. ¿Sí? Ese es el caso de Panamá. Y se va mucho más en Panamá, se va para la pensión de vejez normal a los 57 años. También tiene que completar las 240 cuotas. Pero, y fíjense, vive más la mujer, igualmente, más o menos, le alcanza para cubrir lo que aporta durante 8 años, hasta los 65 años, y luego, si se fijan, de ahí en adelante, el Seguro Social aporta. Obviamente, nuevamente, estamos en un sistema solidario, en un sistema de seguridad social, en donde, por eso es la importancia de la evaluación actuarial, porque hacemos un análisis, un cálculo, para ver en el grupo, como grupo, mis ingresos y mis gastos. Pero traigo estos ejemplos solamente para llamar la atención con respecto al tema de la edad, que es un parámetro que para los actuarios, la edad de retiro, la edad en que la persona adquiere derecho, un parámetro básico que debemos estudiar y que debemos modelar muy bien y ver que efectivamente entre más años vive y más corta es la edad, más le cuesta al sistema poder mantener en el tiempo este equilibrio. ¿Sí? Y por eso la evaluación actuarial, para, no solamente para el actuario, para la institución, para el país, es fundamental, es básica, es imprescindible. Y me gustó mucho lo que dijo Andrés al principio, por eso es que tiene que ser lo más clara, lo más escrita de una manera, en un lenguaje lo más fácil y entendible y comprensible posible por aquellos que no somos actuarios, que de una u otra manera, sobre todo aquellos que tienen que tomar decisiones, lo puedan asimilar, lo puedan digerir y lo puedan de una manera u otra concientizar, ¿sí? Los resultados que tenemos, puedan tomar conciencia de esto y tomar las mejores decisiones para todos, porque al final, como comencé al principio, es las pensiones y la seguridad social embarcado en principios de solidaridad y de universalidad. Y bueno, básicamente esta es mi aportación a este webinar como parte del grupo de expositores y lo quería compartir con todos ustedes y espero pues que si no en este momento puedan hacer sus comentarios y sus preguntas. Va a quedar el webinar en el canal de YouTube de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, así que estoy seguro que en los próximos días vamos a tener algunos comentarios, algunas preguntas, tal vez que quizás podamos contestar desde allá en tal caso, ¿no? Igual están invitados a hacer las preguntas en este momento a través del chat de la aplicación Zoom que estamos utilizando y les doy las gracias a todos pues por estar participando. Voy a salirme de aquí un momentito y voy a regresar a darle las gracias y cerrando con este pensamiento de Simón Bolívar que dice, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible y mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política a sus países, ¿no? A nuestros países. Así que bueno, muchísimas gracias. Dejo de compartir aquí esto. Y no sé si hubo preguntas. Yo no sé si tienen preguntas. Yo quiero darle la palabra a los panelistas. Si quieren hacer alguna reflexión sobre lo que hemos conversado en el día de hoy. Andrés, algunas reflexiones que tienes para con lo que hemos compartido entre nosotros acá con respecto a la importancia de la evaluación actuarial. Claro, sí, muchas gracias. Que yo no me voy a abstener de ir un poco al ataque. A ver si esto se... digamos, me parecen muy interesantes las presentaciones, pero hay dos temas que me parecen interesantes, tal vez deberíamos escoger uno. En el caso de don Luis Argüello mencionaba la política de inversiones, y la parte de administración. Entonces, primero, creo que cuando tocamos administración
Y a veces cuando tocamos inversiones, tenemos que hablar de un equipo actuarial, un equipo cuantitativo. Yo sinceramente no creo que una persona que se está dedicando a los cálculos probabilísticos típicos de actuario pueda también saber suficiente de administración como para dar recomendaciones que sean consistentes. Creo que hay que enfocarse y cuando tratamos de hablar de todo, la gente nos deja de escuchar. Entonces, eso es una parte. Otro tema que me parece interesante es recomendaciones. ¿Qué son recomendaciones? Entonces, para mí, una evaluación actuarial, lo ideal debería venir con un rango de opciones, no una recomendación. Entonces, tenemos los siguientes instrumentos de política. Fórmula de pensiones. Salario de referencia de pensiones. Condiciones de elegibilidad. Tasa de cotización. Y podemos tener algunas otras más, pero yo diría que básicamente esas cuatro son nuestras herramientas más potentes. Si se me olvida alguna, me disculparán, le echamos la culpa de ahora, que se ve que es de día, pero bueno, por acá ya ya sería lo que ya es la noche, pero entonces yo creo que lo ideal es decir, esto es lo que usted puede mover para llegar a un equilibrio. Y tanto se puede afectar cada una de estas para llegar a un equilibrio actuarial si queremos. Y ofrecer combinaciones. Digamos, voy a dar mi cita acá. Alejandro Bonilla siempre presentaba la estrella de Bonilla, le podemos llamar, que era la lista de estas cinco políticas en un gráfico. Yo creo que podríamos hacer una araña donde mostramos cuánto puede afectar cada una para llegar a lo que queremos. Y de ahí será. Y finalmente, para don Luis Martínez, entonces en esto me temo que tal vez no nos alcanzará este webinar y no sé si nos alcanzará algo. Te prometo que invito a otro webinar. Vamos a hacer más, tenemos más. Ok. Donde podemos hablar de más, más. Mira, hay un tema interesante que tenemos proyectado para el año 2023, que es el tema de la informalidad. Muchos países están preocupados porque están enfrentando una gran informalidad que está impactando no solamente en los sistemas de pensiones, también está impactando en la salud, en los sistemas de salud. Porque obviamente, mayor informalidad, menos ingresos vamos a tener de trabajadores formales. Entonces, te voy a invitar para que seas participante también. Me gustaría que participaras y te voy a dejar. Si el público no se opone. Veamos qué dicen los comentarios. Pero lo que yo, digamos, mi tesis es la siguiente, es la idea de que la esperanza de vida es lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera, es un poco errada, o muy errada. La informalidad y las carencias en el crecimiento económico y la manera en que no se han incorporado generaciones al mercado laboral formal contributivo, son las causas más fuertes de desequilibrios actuariales. La protección social podría, con reformas paramétricas no tan grandes, enfrentar el cambio demográfico. Pero si no se han logrado incluir tantas generaciones, digamos, porque hablamos de décadas perdidas y de todo esto, eso es lo que nos pone más en desequilibrio que cualquier otra cosa. Entonces, creo que eso sería los puntos este es un tema a debatir, definitivo. Este hay que ponerlo sobre la mesa y hacer un espacio exclusivamente para hablar sobre cuáles son las causas de los desequilibrios en los sistemas de pensiones, las principales causas. Entonces, esos serían los temas donde yo vería una oportunidad para hablar en esto. No sé si
Le voy a ceder la palabra a Luis. Luis Arguello. Sí, le voy a Luis para ver si nos da también sus impresiones con toda libertad. Somos respetuosos de la opinión de cada quien. Bueno, de nuevo, para cerrar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Con respecto a lo que Andrés mencionaba, agradezco las observaciones igual, pero realmente cuando me refería a esos puntos me refería de manera general. Por ejemplo, yo no me refería a meterme en el sistema administrativo, el esquema administrativo de una institución de seguridad social, sino de manera general saber que la institución está teniendo un nivel de gasto administrativo muy elevado. Obviamente, si hay un nivel de gasto administrativo muy elevado, puede deberse en muchos casos a burocracia, que quizás no es necesario tener un aparato de gestión tan grande, pero no a nivel de esquema. No puedo manejar yo si a nivel de esquema qué área está teniendo una mayor incidencia. No puedo determinar si realmente ese veredicto está mal, pero yo puedo determinar de que el gasto administrativo con relación a los ingresos es muy alto. Incluso en el caso de Nicaragua, dentro del sistema financiero, del reglamento financiero, se establece un porcentaje ideal, no es el correcto, pero ideal, en el cual se deben mantener los gastos administrativos con respecto a los ingresos. Eso, lo otro, con lo del tema demográfico, coincido totalmente con Andrés. No considero que el tema de la esperanza de vida sea una determinante de desequilibrio. Más bien creo que los sistemas no se han sabido adaptar a los cambios de que lleva la demografía, y entonces al final el impacto, por ejemplo, hay países que desde su creación no han cambiado la edad en ningún momento, ninguno de los parámetros, ni edad de jubilación, ni semanas cotizadas. Entonces, obviamente, si en ningún momento se ha hecho cambio, el sistema se quedó desfasado con respecto a esa realidad. No sé, Andrés, creo que iba a decir algo. Sí, para ver. Yo creo que muchas veces un alto gasto administrativo solamente representa que los gastos en protección social a veces son muy bajos. Por eso, digamos, yo creo que si hay hondureños escuchándonos, pues no es un secreto. Nos tienen un tope de cotización que hace que los ingresos sean limitados. Un tope, esto genera un tope de pensión en pago, en trámite de pago, que también está limitado, se limitan los ingresos, se limitan los gastos, pero el salario de una persona para que te administre esto no lo puedes limitar por ley. Entonces, a veces el problema viene del otro lado, viene de que es el gasto administrativo. Ponemos renta, bueno, ya la parte fija, la renta, los edificios, pero la gran mayoría son salarios. Y los salarios, por más que van a venir del mercado, y si desconectamos los ingresos y los gastos del mercado, como muchos sistemas hacen, pues no vamos a llegar a... Vamos a llegar a estos resultados raros. Pero en este caso, yo creo que los equipos actuariales deberían tener a veces a alguien que trabaje en lo administrativo y nos diga, bueno, mire, para mí, por ejemplo, bueno, el gasto que se la tesorería emitir 20.000 cheques de pensiones no debería requerir 2.000 personas ahí, por ejemplo. Entonces, es una exageración, pero sí, digamos, a veces debería, creo que debería haber gente que revise esas cosas y por ahí las señales de alarma. Otro tema que fue mencionado es el de las inversiones. Y las inversiones, yo creo que es la mayor causa de decepción que yo he visto en muchos casos, porque, miren, una estrategia de inversiones muy, muy elaborada puede tener efectos bastante marginales en el ingreso. Entonces, si te desvías de la ley hacia otra inversión y metiste a una persona con muchos conocimientos en esto,
aún así tienes muy poca posibilidad de crecer. Y aún cuando pasamos esto por el modelo de protección, vamos a ver que si ganas 2% o 3% más de intereses sobre las inversiones, esto te compra 3 meses de sostenibilidad extra en el largo plazo. Los sistemas de reparto se manejan por demografía, afectada, obviamente, como ya decíamos, por la parte de empleo, formalidad y salarios. Pero cuando la parte demográfica empieza a ir mal, no hay manera que lo salvemos con inversiones. Y a veces es un tema que yo siento la prensa le encanta poner como... si hicieran inversiones, bueno, a menos que nos pongamos a apostar fuerte, no hay manera de salvar esto. Por eso, si me dicen que en lugar de un 5% de tasa real obtenemos un 105%, es porque estaban apostando, ¿no? Y ahí un sistema tal vez se salva, pero fuera de eso, ¿no? Entonces, realmente, muchas gracias. Andrés, el caso que mencionas en Honduras creo que es un caso muy particular. Es parte de un sistema, de un desequilibrio y de un mal desarrollo de un sistema. Entonces, obviamente, si hay una parte tan grande que está mal, obviamente el resto va a estar mal, entonces Honduras. Pero sí existen países en los que las instituciones de seguridad social son instrumentos políticos, por decirlo de alguna manera, llenamos de burocracia, de personal. Y entonces, una recomendación es, obviamente, no necesariamente tiene que ser parte del estudio actuarial, pero si yo como actuario observo de que existe una incidencia que debe ser mejorada ahí, la puedo establecer en una evaluación. Y lo otro, pues totalmente de acuerdo igual. Realmente, el tema de las inversiones es un tema totalmente marginal. La incidencia, cualquiera que haya hecho un estudio actuarial sabe que la incidencia del tema de las inversiones es mínima realmente, con relación a las demás variables. Pero el asunto es que de centavo en centavo, como dicen, podemos pues, ayudar a darle un poquito más de vida al sistema. Pero concuerdo contigo en la mayor parte de las cosas que dicen. Gracias. No sé si algo más. Por economía tenemos, de tiempo. Tenemos algunas preguntas acá de Leticia Martínez. Ajá. Sí. Bueno, tasa de interés. Sí, bueno, más que preguntas, me parece que son comentarios, ¿no? Son como comentarios. Yo creo que sí, creo que es una buena lista de variables a considerar. Creo que tenemos la suerte de que muchas de esas variables las estamos considerando. A don Luis Argüello también, yo creo que hay que agradecer que mencionó la importancia de los modelos de OIT. Pero don Luis Martínez le puede contar que AILOPEN se está haciendo poco a poco reemplazado por un modelo en línea que yo diría que es mucho más potente, mucho más flexible y que no requiere tanto programación. Esto, bueno, es una pequeña nota publicitaria que podemos aprovechar acá. Claro. Tranquilo, con toda confianza. Conozco a Elopencho, muy bien. Bueno, no lo manejo muy bien, pero lo conozco. Sé perfectamente bien que es así como lo estás diciendo. Accesible, manejable, fácil de aprender y de usar. Y sí, es potente, es verdad. Es un programa que permite hacer cálculos de manera y predicciones de manera muy, muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco, Luis Argüello, muchísimas gracias por participar. Andrés, un abrazo desde Panamá. Seguro que pronto nos volveremos a ver. Estoy seguro que será así. Y el grupo Zoom del CIES, al equipo del CIES, muchísimas gracias por el apoyo en este primer webinar de la conferencia americana de actualidad y financiamiento.
Creo que por hoy ha sido una jornada exitosa, ha habido un gran intercambio de ideas. Yo me llevo también algunas reflexiones con respecto a lo que yo presenté y lo que se me comentó. Todo eso es ganancia, como digo yo, porque de una u otra manera nos permite ver las mejores prácticas en todos nuestros países y con nuestros expertos en estos temas. Muchísimas gracias y los espero en nuestro próximo webinar, el cual será oportunamente anunciado. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos. Y nos vemos pronto, ojalá. Hasta luego.